llegó. Ok, copiado. Ya la arreglé. Dale, choro. Inicio en el esquí, más esquí alpino, esquí de centro de esquí, luego al freestyle. Fue, yo creo que en el cajón del Maipo donde me encanté ya con ir a buscar líneas, ir a escalar montaña y buscar líneas súper grandes, como que la escala ya pasó a ser otra. Entonces, como hace 6 años, con el Benja Carballo, un amigo mío, así random en la casa, estábamos buscando todos los Andes centrales, entonces estábamos en el cajón y viendo el cerro aquí y allá, y fuimos a la universidad y llegamos al Alto de los Arrieros. Se veía la cara sur así, ya una línea increíble, y la cara este, otra línea también estética, preciosa, mucho más accesible que la cara sur. Después pasaron los años, siempre lo hablábamos y llegamos al punto de que ya seguíamos hablando universidad, 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 y fue ya vamos. Estamos pues llegando, día 1, Glaciar Universidad. Después de cuántos años llegamos a este lugar soñado. A ver si podemos esquiar unos liniones. Así que eso, pues con la motivación aquí vamos a venir 2 semanas. Vamos con toda la fe. Bastante inexplorado, que no sé si tiene mucho ascenso todas esas montañas, entonces como que tratábamos de buscar en los mapas cuáles son los nombres, como que está todo muy virgen y eso lo hace maravilloso. En ese lugar se conjuga muy bien todo como los aspectos de la montaña, ¿cachai? Tenís glaciar, tenís alta montaña, tenís muy buen esquí y tenís granito. Y creo que esos lugares así no se dan muy seguido en la cordillera y tan cerca de la zona central, el mismo en la zona central, a pocos kilómetros de Santiago. Creo que es como un tesorito que hay ahí resguardado. El viento nos dejó armar el domo y ahora estamos pensando ir a hacer un scouting, a mirar unas líneas, a ver si podemos quedar algo en la tarde. Vimos hacia la montaña el lugar donde estaba el glaciar colgante y nos dimos cuenta que estaba cayendo el manso lanchón gigante con un sprite gigante, gigante. Yo creo que la cámara no fue capaz de captar la dimensión de la lancha. Mi primera esquía con Raimundo de Andraga de la vida. Espero no morir en el intento. Pasadas de grietas, encordados con los esquís, la calidad de la nieve perfecta, está bien estable, así que ahora vamos a disfrutar la bajadita. Sí, ya. ¡Voy! Ya cabrón, voy en tranca. ¡Oh!
Mi grupo de esquiadores como de la vida no tenían esa motivación de mandarse puta, a caminar 10 horas para esquiar una línea, como que no le hacía simplemente sentido. Entonces con el SEA agarré esa relación donde teníamos como una amistad muy buena y a la vez como que nos compatibilizábamos mucho porque yo venía más de la escuela del esquí y él del montañismo y empezamos a hacer cosas juntos y a ir a cada vez líneas más grandes y bonitas y fue como bien complementario. No, yo cuando conocí al SEA para mí era un hueón motivado así, motivado. Todo el día randoneando, escalando en hielo, yendo aquí y allá y cuando empezamos a quedar juntos, claro, yo veía a un hueón con mucho potencial también. Esquiaba desde muy chiquitito, pero empecé a hacer esquí de montaña, a darme cuenta de que solamente el esquí no estaba solo en el centro de esquí, sino que podía ir mucho más allá, en el fondo donde tú te propusieras y podía ir. Y la verdad que eso me abrió bastante la visión del montañismo. Motivante vivir en un lugar así como Chile, que tiene proyectos por generaciones para seguir explorando. Y eso te genera como ganas de seguir viviendo solamente por seguir explorando todas estas montañas. Y el SEA para mí es como el explorador por la excelencia, ¿cachai? De una aventura a otra, ¿cachai? Y lo que pasa entre medio es como simplemente un trámite. El Ray hoy en día ya es como mi hermano, o sea, comparto con él casi todos los días porque somos vecinos, vamos a esquiar juntos, vamos a escalar juntos. Y es una persona a la que yo le confío mi vida 100%, yo sé que cosa que me pase, él siempre va a estar ahí. Y el Chopito, para mí es, puta, un tremendo esquiador, es una persona a la que admiro mucho, persona muy sabia, tiene mucho conocimiento de montaña y en lo que es el freeride o el esquí es una persona impresionante, o sea, creo que de los chilenos es por lejos el mejor esquiador de Chile. Right now, perhaps one of the most spirited skiers we have on the free skiing world tour. A little work to do if he wants to get into that super final, but having himself one here so far. There he goes. Man, really aggressive. And I call it. Yeah, Chopo Diaz with the floater covering some ground. Give it up for him one more time, Snowbird. That is Chopo Diaz. Como que lo puedo sentir, ¿por qué quiero estar ahí en el cerro cagándome frío, ¿cachai? ¿Por qué me quiero poner a prueba y arriesgar mi vida a veces, ¿cachai? ¿Por qué quiero llegar a esos límites? Te haces las preguntas, pues. Y en verdad es porque ahí te sentís más vivo nomás, ¿cachai? Mucho más vivo que en cualquier otro lugar.
supuesto los arrieros era como ya el gran proyecto, el cerro grande, el macizo más grande de la zona y con estas líneas así súper estéticas, ¿no? Eran como que Guy ya queremos ir a esquiar este cerro porque el más grande, no, se trataba de que tenía líneas así estéticas, muy lindas. El día 1 de la aproximación al campo alto fue súper dura porque corría mucho viento ese día. Llegamos al campo alto y ahí entre todos empezamos a trabajar para armar el campamento. Terminó siendo que armamos el campamento en un lugar hermoso con una vista, una aguja, a la cara sur del Alto Los Arrieros, que es una montaña hermosa. Teníamos que salir muy temprano para lograr estar arriba tempranito con el sol y tener, digamos, estar sin problemas en la cumbre, ¿no? Porque después aparecía harto viento y aparecía que se metía una tormenta, entonces era como hacerla en la mañana y después arrancar, probablemente salir de vuelta al campamento bajo. Bueno, mucho viento. Son las 2 de la mañana y vamos a salir ahora para el Alto de los Arrieros, pero el viento es demasiado, así que vamos a cambiar de estrategia. Reloj el 2 de la mañana para poder salir, no sé, pues caminando a las 3, 4. A las 2 de la mañana ya hay un viento que no nos podíamos hablar entre nosotros. Deben haber sido como las 7 que tomamos la decisión y creo que salimos como a las 8, salimos súper tarde. Santiago, el plomo, todo, weón, hermoso. De la cara este del Alto de los Arrieros. Me di cuenta de que en Chile tenemos diamantes en bruto que nadie conoce y joyas que están por aquí y por allá que aún no tienen ni siquiera descenso en esquí. ¡Qué Chamonix, qué Alaska aquí! Yosemite, que nada. ¿Ah? Lo tenemos todo, weón. La montaña hoy en día juega un rol tremendamente importante, no solo en conservación y en términos de bienestar. ¿Cachai? Siento que la montaña es un lugar donde es necesario reconectar. El glaciar Universidad sentí que era muy parecido al Cajón del Maipo, o sea, la verdad que están súper cerca. Y lo más lindo de toda esta expedición fue llegar a la cumbre del Alto Los Arrieros y darme cuenta de todas las montañas que todavía nos quedan por explorar de aquí a San Fernando.